Capé al 2 2023, eso es lo que viene para la calle, mi gente. Pero ¿qué pasa? Ya está trayendo problemas antes de salir. ¿Por qué? Porque Toxicrow es el encargado de hacer la lista de lo que van a salir en el Capé al 2 2023 y MC Albertico está haciendo una versión por su lado. Aunque Toxicrow le dijo que no lo haga, ya que eso le toca a él y tiene MC Albertico en la lista para que salga en el Capé al 2 2023. Pero ¿qué pasa, mi gente? MC Albertico como quiera está haciendo su versión, aunque le hayan dicho eso. Díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que está mal o bien que MC Albertico haga eso, tomando en nota que MC Albertico dijo que no va a usar ni el coro ni el mismo instrumental y que no viene siendo el mismo concepto? Eso dijo MC Albertico, ya que él está decidido a hacer esa versión del Capé al 2 sin el mismo instrumental y sin el mismo coro, con los chamaquitos que están a su nivel, que son Geofreco, Gatillero 23, El Experimento, entre otros. Él ha pedido que le dejen dicho en los comentarios en su Instagram que quién no quieren que se quede para este Capé al 2. Dime en los comentarios quiénes ustedes quieren que no se vayan a quedar. Le voy a decir algunos que ya él mencionó. Mencionó a KBN, Trampa Billones, Geofreco, El Experimento, TV Goon. Posiblemente salga Yomer el Meloso, ya que le mete heavy en esos temas con esos menores. Y entre otros, comenta ahí abajo quién ustedes quieren que vaya. Ah, y el rival de MC Albertico, que es Kirri Curru, también está invitado para ese Capea el Dow. Bueno, mi gente, así está la cosa. Muy picante, ya que dicen que MC Albertico le está faltando el respeto a un pilar del género. Suscríbete y activa la campanita para que te enteres de todo lo que pasa en el género urbano. Y hay que esperar que salga el de Toxicrow, porque en ese vienen los pilares. Ya ustedes saben, hay bobo.